quedamos otro día más para presentaros un juego. Esta vez el juego es de Aldo Colombini, se llama Magnetic. Es un juego bastante visual, bonito, de colores, de cartas elegidas, en fin, un poco de todo. Después de mezclar, lo que vamos a hacer es extender las cartas y dar a elegir dos. Claro, cabe decir que necesitaríamos un par de espectadores, pero como no tenemos, pues yo mismo voy a ejercer de jurado y verdugo. Vamos a ver. Elegimos, por ejemplo, de este lado de aquí, vamos a elegir 7 de diamante, bonita carta, y de por aquí, pues yo qué sé, esta misma. Vamos a elegir el 3 de tréboles. Vale, bonitas cartas. Estas son las dos cartas elegidas. Nosotros no deberíamos verlas, pero como no tenemos espectador que las enseñen, pues vamos a hacer así. Vamos a perderlas por sitios indistintos de la baraja. Por ejemplo, esta la vamos a perder por aquí. Y esta la vamos a perder, pues yo qué sé, pues por aquí mismo. ¿Vale? Y ya está. Una vez perdidas, las perdemos bien. Que se vea que se pierden bien. Hacemos un pequeño corte. Y ahora lo que vamos a hacer es directamente separar la baraja en dos. Como yo no soy muy bueno haciéndolo directamente, pues vamos a contarlas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26. 26 cartas. Como la baraja tiene 52, pues contamos 26, que es la mitad, y listo. Ahora, de estos montones que nos quedan aquí, tanto de uno como de otro, tenemos que hacer... De uno tenemos que hacer tres más, es decir, que sean cuatro montoncitos los que hay. ¿Ya? Y ahora de estos montoncitos vamos a ir girando, por ejemplo, este, y este, y este, y este. Porque ahora lo que vamos a hacer es mezclar. Entonces, al girarlas y mezclarlas, habrá cartas boca arriba y cartas boca abajo. Un total revuelto de cartas. De tal manera que se pierdan bien perdidas y además no se sepa ni de qué manera ni en qué postura están las cartas elegidas. Que no tenemos ni idea. Pero así aún vamos a tener menos. Bueno, nosotros vamos mezclando todos los montoncitos. Mezclando, girando. Y vuelta a mezclar y vuelta a girar. Todos los montoncitos. Incluso los dos últimos. ¿Por qué no? Ahí está, bien mezclados. Bueno, una vez hecho esto, vamos a hacer el primer pase mágico y vamos a ver qué pasa con las cartas elegidas. Bueno, pues como podemos observar, en primer lugar, todas las cartas negras son las que están cara arriba, excepto una sola roja, que como podéis observar, es una de las cartas elegidas. Recogemos la baraja. Hacemos el siguiente pase mágico y le decimos que ahora salgan las contrarias. Y efectivamente salen cara arriba todas las rojas, todas, excepto una, como podéis observar, es la carta elegida. Y en fin, este es el juego, no tiene más. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo. Chao.